Bienvenidos, aficionados a los acertijos de la vida cotidiana, a otro episodio de Misterios Domésticos. Soy Alex Curioso, su guía en este viaje por los enigmas que nos encontramos entre nuestras propias cuatro paredes. Hoy nos enfrentamos al caso que ha dejado perplejos a los más grandes pensadores de nuestro tiempo. ¿Dónde se van los calcetines que desaparecen en la lavandería? Para resolver este misterio, convocamos a la maestra de la lavandería, Carmen Lavada. Carmen, tienes el paso. Gracias, José. La desaparición de los calcetines es un tema que he estudiado durante años. Y te puedo decir, la lavadora no es un electrodoméstico, sino un portal a otra dimensión. Vaya teoría. Pero, ¿cómo recomiendas que evitemos estas pérdidas en nuestras casas? Bueno, algunos dicen que unir los calcetines antes de lavarlos ayuda, pero yo prefiero la táctica de la aceptación. Aprende a amar los calcetines solitarios y a verlos como una oportunidad para la creatividad en la moda. Excelente consejo. Oyentes, ¿han encontrado alguna vez un par de calcetines perdidos después de meses de búsqueda? ¿O han adoptado la tendencia de los calcetines no coincidentes? Sea cual sea su estrategia, recuerden, en el mundo de los misterios domésticos no están solos, a menos que sean un calcetín. No se pierdan nuestro próximo episodio, donde exploraremos el enigma de la tapa del inodoro. ¿Arriba o abajo? Ese es el dilema que analizaremos. Hasta entonces, mantengan sus calcetines a la vista y su sentido del humor a mano. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete para ayudar al canal.